su casa y a todas las mujeres nos gusta recibir detalles. ¿Y qué tal un detalle delicioso, dulcecito? Gracias a Cintia Alvarado que nos visita esta mañana. Vamos a aprender a decorar unos cupcakes por el Día de la Mujer. Así que presten atención, Cintia. Qué chévere que estés aquí con nosotros. Bienvenida. Y bueno, enséñanos, por favor, primero qué necesitamos para estos cupcakes. Claro que sí. Y para decorarlos. Muchísimas gracias por la invitación. Para preparar la masa de los cupcakes vamos a necesitar 110 gramos de mantequilla, 110 gramos de azúcar granulada, 2 huevos y 125 gramos de azúcar, harina todo uso. Todo esto lo vamos a mezclar en forma envolvente en un bowl. También le vamos a agregar una pizca de sal, una media cucharadita de esencia de vainilla y una media cucharadita de polvo de hornear. Perfecto. Una vez que está lista la masa, la enviamos a hornear por 15 minutos a 180 grados. En el horno convencional, ¿cierto? Sí, el de la casa. Perfecto, muy bien. Entonces, una vez que ya tiene los cupcakes, los está viendo ahí, Cintia ha traído algunos ya decorados, otros ya horneados. Y lo que vamos a hacer es decorarlos. Para la decoración, ¿qué necesitamos? Ya, para la decoración necesitamos hacer la crema, que es básicamente mantequilla con azúcar. Es, por ejemplo, una taza de mantequilla por 2 de azúcar, lo bates, lo mezclas hasta que toma consistencia. Ahí está la crema. Perfecto. Luego lo que hacemos es simplemente darle color en el caso de que queramos varios tonos. Uh-huh. Has traído de algunos colores, ¿no? Sí, yo aquí tengo una blanca, por ejemplo. Para decorar lo ponemos en una manga pastelera con la boquilla de preferencia. Ok. Y, por ejemplo, en este cupcake yo voy a hacer un espiral. Muy bien. Ya, podemos hacer, esta es una decoración sencilla. Y ahorita está muy de moda todo lo que son flores, ¿no? Estas flores ya están limpias. Ok. Y lo que hacemos es colocarla en el centro del cupcake y me da un lindo detalle. Lindo, ya súper, distinto, ¿no? Súper sencillo, pero muy, muy bonito. ¿Estas flores dónde conseguimos, Cintia? Bueno, estas flores yo las compro por lo general en los supermercados porque ya vienen limpias, ya están tratadas. Okay. Y lo que yo hago es volverlas a limpiar y tenerlas listas para utilizar. Muy bien, esa es una forma, ¿no? Sí. La crema pastelera y la florcita. Ya. ¿Y otras opciones que nos tienes que contar? Ya, otra es, por ejemplo, en este blanco, vamos a hacer con la misma manga y otra boquilla de otro color, simplemente voy a dar un espiral pequeño. Ok. Para hacer tres formas, ¿sí? Perfecto. La crema es básica, es sencillita. Lo que le da el toque extra siempre van a ser las perlitas, las grajeas, lo que le pongan adicional en la decoración. Ay, qué linda. Esa tiene perlitas y claro, ajá, el tono rosa pues también es diferente y es el que caracteriza un poco a este Día de la Mujer. El Día de la Mujer, así es. Hay otro tono, el celeste. Tengo una boquilla de gota. Las boquillas hay infinidades de modelos, ¿no? Entonces perfecto. Yo aquí tengo una boquilla de gota y lo que voy a hacer en cambio es que pongo en forma horizontal y hago un movimiento de zigzag. A ver. Y me sale como un arandel, como un... Claro, chéverísimo. Sí. Y distinto a lo que hemos visto antes, ajá, ¿no? Que son como más suspiritos. Claro. Y podemos con otro modelo simplemente hacer copitos. ¡Oh, qué chévere! ¿Ya? Y ahí combinas colores. ¿Y claro, ahí qué detallito le pones? Aquí le ponemos una flor. Esta flor es de pasta de goma de azúcar o de fondant. Ajá. ¿Ya? Ahí hay varias opciones que podemos tener. ¡Qué lindo! Me encanta, me encanta. Imagínense una mesita llena de estas... De los de estantes. Estos cupcakes. Y, o si no, pues lo pones en una cajita de pronto y le das a esa mujer especial de tu vida. Así facilísimo es de hacer y también de decorar. El que nos muestras ahora, ¿qué tiene? ¿Qué características tiene? Esta es una boquilla rizada. Lo que hago es este movimiento. Voy a hacer doble aquí. Uh-huh. Estiro y regreso. Okay. El toque que le da siempre va a ser cómo tú muevas la boquilla, porque puedes utilizar la misma boquilla. Okay. Y eso ya lo aprendemos con la experiencia, ¿sí? Claro. Si no, tú nos tienes que enseñar. Así que si quieren aprender con Cintia o si quieren pues comprar todos sus postres, porque hay cosas riquísimas, el Instagram de Cintia Alvarado está en pantalla para que comiencen a seguirle y sepan muchos más de sus cositas dulces. Gracias, Cintia, por acompañarnos. Gracias. Nos vamos a una pausa. No, nos vamos con Elia Cuenca.